Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iBox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Manuel Seno Gandía y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitasradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos nuevamente, sean todos y todas, a este su programa deportivo Más de una milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo para Bonita Radio, como todos los días a las 6 de la tarde, su tiempo de deportes. Gracias siempre por estar conectados. Carmen Yanita Acevedo estuvo con ustedes dos veces, tempranito, 8 a.m., y después en Qué Palo en Noticias, con toda la información y análisis. Desde lo que pasa en La Palguera hasta lo que pasa más cerca del Capitolio. Y de la fortaleza, ya lo saben. Mucha, mucha información. No se pueden perder nunca, Carmen Anita Acevedo. Eso es donde pica el peje, como dicen. Acá estamos, como esta semana completa desde Mims, Florida. Acá visitando familia, pasando tiempo con los sobrinos y demás. Pero ya regresamos la semana que viene. Estamos allá otra vez en el Estudio Guitotero. Seguimos dando seguimiento a todo lo que ocurre en San Salvador, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hoy vamos a hablar también de AmeriCup y la victoria que hubo ayer ante México, que me parece a mí bien, bien importante y compulsorio discutir el hecho de que hayamos tenido un juego tan y tan desastroso contra Canadá antes de ayer, y ayer pudiéramos levantarnos de ese juego y, y tener la victoria importantísima contra el equipo de México. Eso habla muy bien. De este equipo nacional. También vamos a hablar de el, del baloncesto superior nacional. Solamente mencionar el juego que hay esta noche. Dar mi punto de vista o mi opinión en cuanto a eso. Pueden que hayan unos cambios para el equipo de San Germán. Para el juego de esta noche. Así es que vamos a comentarlo. Y finalmente. Ya los 15 candidatos y candidatas a ser exaltados al Salón de la Fama. Están ya mencionados. Así lo mencionó. El presidente del pabellón, Jimmy Thorsen. Eh, vamos a hablar de quiénes se tratan. Eh, importante, algunos de los nombres, todos los nombres son importantes, pero hay algunos que están activos todavía, no como atletas, pero todavía como dirigentes. Así que bien interesante. Y de hecho, uno de ellos juega esta noche en el Baloncesto Superior Nacional o cochea esta noche en el Baloncesto Superior Nacional. Así que sin más ni menos, para adelante. Por ahí veo que están conectándose. Eh, ¿Cuándo corre Jamin Camacho Queen por la medalla de oro? Está preguntando eh, Miss Vélez Debo, Le voy a decir enseguidita eh, Ahorita va a fin, La final está programada hoy A las 9 y 10 de la noche, repito La final de los 110 metros con valla 9 y 10 de la noche de hoy Voy a hablarle eso también En, la, en los temas de que tengo del día por ahí está María Negro, muchas medallas centroamericanas. Bebé, llevamos 71 medallas. Puerto Rico lleva 71 medallas. La jornada de ayer terminó con múltiples medallas de oro en el atletismo. Eh, ganamos medallas en esgrima. Ganamos medallas en, en los clavados. Ganamos en bolos. Los bolos y la y el tiro lo habíamos comentado ayer, el taekwondo también. Pero todo eso cae en las medallas que se ganaron en el día de ayer. 71 medallas en total Puerto Rico lleva acumuladas. Recuerden que la meta del Copur son 100 y van caminando y que 87 fueron las medallas que se consiguieron en Barranquilla. Eh, de nada, eh, Belén, Ma Maite. vele Maite Puerto Rico, eso es así. Rafito Sánchez, el selvático anda por ahí. Saludos, Rafito. Gracias por estar. Bueno, vamos para encima con las informaciones. Vamos a empezar con el, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El atletismo. En Puerto Rico dando mucho. Ayer estábamos hablando de esa medalla de oro que ganó ese joven que está en pantalla, Luis Joel Castro, que arrancó las competencias de atletismo para Puerto Rico con el pie derecho. Ciertamente, medalla de oro en el salto a lo alto. Lo consiguió. Ese salto que le dio la medalla de oro lo consiguió en su segunda oportunidad. Para los que preguntan, el cubano saltó a la misma altura que Santo Luis Joel. Pero el cubano lo hizo en su tercer intento, al Luis Joel hacerlo, lograr ese, esa altura en su segundo, pues supera al cubano aún siendo la misma, en la misma altura. Pero para los que no tenían ese dato, desconocían, incluido yo, inicialmente cuando lo vi, eh, tuve que buscar cómo es que funciona esta situación cuando dos atletas brincan lo mismo y cómo se, de, cómo se le asigna una medalla a uno y la otra a otro, ¿no? Pero precisamente es porque Luis Joel lo consiguió más rápido que el cubano. Así es que lo tienen. Cada, cada atleta tiene tres oportunidades para brincar y acumular la altura más alta posible. Así es que así fue. Bueno, vamos a empezar con Aiden Owens del Herme. Para los que no sepan quién es Aiden Owens del Herme, este joven boricua ha sido una sensación en el último año, año y medio en la comunidad del decatlón. Para los que no saben lo que es el decatlón. Sin que le quepa mucha duda dentro de sí, a usted, el decatlón podría definir quién es el mejor o la mejor atleta que está caminando en esos estadios donde se compite. Este es el evento que recoge 10 eventos de atletismo. Y cada atleta que está en el decatlón compite en cada uno de esas de esa, de esa pruebas, en los 100 metros. Liso, en el salto a lo, la, a lo largo, en la, el tiro de la pesa, el salto a lo alto, los 400 metros, los 110 metros con valla el disco, el lanzamiento de el, el, el brinco de pértica, el lanzamiento de la jabalina y también los 1500 metros. Por mucho tiempo se ha considerado que el mejor atleta olímpico, o el mejor atleta centroamericano, panamericano, el mejor atleta de atletismo en un mundial es. El ganador y la ganadora de este evento de decatlón, Aiden Owens del Herme, que fue campeón en la volea a nivel colegial, llegó cuarto en el Mundial de, de decatlón el año pasado. Y ya en, desde antes de que ya llegara cuarto, se vislumbraba como, como una sensación en este deporte. Y así mismo lo demostró. Aiden Owens del Herme. No solamente ganó ayer la medalla de oro en el decatlón centroamericano, sino que estableció un nuevo récord centroamericano. Aiden acumuló 8.281 puntos, superando por casi 120 puntos el récord de los Juegos Centroamericanos anterior. <coughs> y la gran noticia de que Aiden haya sido el medallista de oro la endulza más todavía el hecho de que el otro boricua. Yariel Soto, ese que está en pantalla, ganó la medalla de bronce. Yo quiero que ustedes sepan lo siguiente: estos dos atletas, que sí. no, no, no. a veces me quedo sin palabras, porque es que la prueba es tan y tan difícil. Y en el caso de Aiden, lo hace ver tan fácil: lo hace ver bien fácil. Pero en el caso de Yeriel, yo no esperaba a Yeriel estando en el podio. Y ahí estaban, y ahí están ellos dos abrazándose. Yo estoy seguro que se motivan unos a los otros en este evento, que si, sin duda necesitan todo el apoyo que puedan recibir, porque es una, es una prueba bien, bien dura. Soto eh, acumuló 7.762 puntos para llevarse esa medalla de bronce, así quedó por en el podio. María Negrón dice muchas medallas, eso lo había leído, perdón. Belen Maite dice: ¿Cuándo corre ya? Perdón, yo también lo había leído. Estoy atrás, estoy atrás, perdón. Juan González llegó a hablarle que los gigantes ahí. Vamos pa' encima, eso es mañana. María Rodríguez Galoca dice: gozando, buenas tardes, gracias por siempre estar, Mariel. Juan González: qué linda foto. Eh, Carajo, dice: <laughs> eh, qué hermosa foto. Buena foto esa de Aiden Owens y Jeriel Soto abrazándose después de la prueba. Yo voy a mencionar ahora mismo... Voy a poner esa foto de nuevo... En lo que les menciono... La, la, la... En qué posición cada uno llegó... En esas pruebas... En las distintas pruebas... Que se llevaron a cabo en el Decathlon... Miren... En los 100 metros... Liso... O sea... Esa es la carrera de 100 metros... Aiden ganó ese evento... Con tiempo de 10.36... Y Ariel Soto llegó quinto... Con tiempo de 10.85... En el, el salto a lo largo... Aiden también ganó ese evento con 7.54 metros. Yeriel llegó sexto con 7.11. En el tiro de pesa, Aiden Owens llegó cuarto con 13.88. Y Yeriel llegó octavo con 12.29. En el salto de altura, Aiden llegó segundo con 2.01 metros. Yeriel llegó quinto con 1.98. En la prueba de los 400 metros. Primero llegó Aiden con tiempo de 47.19. Segundo llegó Yariel con tiempo de 48.40. En los 110 metros con valla, Aiden llegó primero con 13.85 segundos y Yariel llegó sexto con 14.89. En el tiro del disco, llegó primero Aiden, perdón, segundo Aiden, 43.40 y tercero llegó Yariel con 43.37. En el brinco con Pértiga, Aiden llegó tercero con 4.60 metros. Y Yariel llegó segundo con 4.70 metros. En la jabalina, Aiden llegó primero, 56.62. Séptimo llegó Yariel con 47.11. Y en los 1500 metros, el último evento, cuarto llegó Aiden Owens con 4.11. En 4 minutos, 46 segundos y 57 milésimas. Y primero en el evento llegó Yariel Soto. En 4 minutos, 26 segundos y 50 milésimas. Ese es el resultado de los 10 eventos. Y dicho sea de paso, de los 10 eventos, Aiden ganó 1, 2, 3, 4, 5. La mitad de los eventos los ganó Aiden. Eh, Yariel ganó uno de los eventos y llegó segundo dos veces. Y las dos veces que llegó segundo, en una superó a Aiden. Y la segunda llegó detrás de Aiden. Así es que, excelente demostración para estos dos boricuas allá en San Salvador. Medalla de oro y medalla de bronce en el Decatlón. Y sépanlo. El campeón del Decatlón en cualquier evento. Usted puede decir sin miedo alguno que es el mejor atleta que está caminando eso, esa, esa, esas competencias. Porque tienen que mantener el nivel en todos estos eventos que se dividen en dos días cinco un día y cinco el otro eh, al final de los eventos estos atletas terminan muertos y una de las grandes imágenes que hubo en la en el mundial pasado era que todos los atletas que habían lo, lo el que llegó primero segundo y tercero todos estaban en el piso ahí casi eh, hiperventilando y y Aiden estaba en el medio de la pista con los brazos arriba como si nada hubiese pasado, o sea que la promesa de Aiden Owens es extraordinaria, lo mismo con Yariel eh, Soto, estas medallas son eh, verdaderamente increíbles para Puerto Rico, no son increíbles, esperaban eh, buena demostración particularmente de Aiden Owens, pero podemos ver como Aiden se establece como una de las grandes promesas en este deporte del decatlón y vamos a ver qué hace en la edición continental, en los Panamericanos, y de camino a los Juegos de París 2024. ¿Cuánto, ¿Cuánto se llevan de edad, si se puede saber? Juan, te voy a deber esa información, voy a hacer esa asignación. Déjame ver si puedo conseguir esa información inmediatamente, pero no las tengo a mi haber. Yo sé que Aiden es un joven de 21, 22 años. Eh, Aiden Owens. Tiene Aiden Owens de Lerme, tiene 23 años. Y Yariel. Yariel, Yariel Soto tiene. Este. También es del, el compañero de equipo, dicho sea de paso, de Aiden allá en, en la Universidad de Arkansas. Ta ta, 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 No me sale exactamente la edad de. de Tenía, bueno, se graduó en el 2019 de Escuela Superior. Eso quiere decir que tiene 21-22 años. 21-22, eh, Juan. 21-22 años. Pero mañana vengo, te, vengo con eso confirmado. Para, te, para que lo tengan claro. Oro y plata. Perdón, oro y bronce en el Decatlón. Uno de los grandes eventos, pasando ahora de tema. Y ahora vamos a hablar de los 5000 metros. De Barranquitas para el Mundo. Ese que está en pantalla. Se llama Héctor Pagán Ortiz. Y lo, si no lo han visto, los invito a un video que puso la compañera Carmen Genita Acevedo en las plataformas de Bonita Radio. Que es un video de Héctor Pagán Ortiz corriendo a la última fase de, lo, de los 5000 metros, pero narrado por un mexicano. Y precisamente el mexicano que estaba compitiendo contra Héctor era el favorito en la prueba. Y es como cuando Héctor dice: Me fui y me voy y nadie me va a coger. Cómo el mexicano que está narrando la carrera deja saber con mucha emoción la victoria que estaba haciendo Héctor Pagán, en esta, en, eh, Héctor Pagán Ortiz en esta carrera de los 5.000 metros y cómo el mexicano se iba a tener que conformar con la medalla de plata. Como bien con, escribieron en esa nota, le sacó del buche la carrera eh, Héctor Pagán y... De Barranquitas para el mundo. Superó al mexicano Diego García. Perdonen porque no he dicho el tiempo. Héctor ganó la medalla de oro eh, con tiempo de 14 eh, minutos, 7 segundos y 17 eh, milésimas. Superando al mexicano Diego García, que ganó la medalla de plata con tiempo de 14-11 con 12. Y al colombiano Carlos San Martín, que ganó el bronce con 14-14 con 14, 8. O sea que... Héctor ganó la, la, la prueba por ¿cuánto? Por, por, ¿por cuánto? Por cuatro segundos. Le sacó, como decimos aquí, le sacó las patas. Héctor Pagán al mexicano de camino a esa medalla de oro. Eh, muy excitante. Y lo que dicen la, lo que dicen por ahí es que el recibimiento que le van a hacer allí en Barranquita es apoteósico, sin duda alguna. Bueno, linda narración, dice Juan González, honesta, exactamente. Eso, eso es cuando tú dices, me María! Se nos acabó el guiso, qué bueno es. Eh, así se hace patria, dice María Martínez, exactamente. Gracias por eso. Tremenda carrera la de Héctor, duro, dice Rafito Sánchez. Es excelente la carrera de Héctor. Y tienen que... La pista tiene 400 metros. La pista tiene 400 metros. Eso quiere decir.. Que estos competidores que corren los 5.000 metros tienen que darle 10 vueltas a la pista. Son 12 vueltas. 12.5 vueltas. 12 vueltas y media a la pista. O sea que es una carrera larga. Y cuando uno ve el hecho de que Héctor venía tercero. Tercero detrás del colombiano y el mexicano. De hecho el mexicano iba adelante. Y cuando quedaban algunos 300 metros de carrera, él empezó a empujar. Cuando ya estaban a mitad de la pista, quedaban 200 metros. Héctor se fue y seguía sacándole ventaja a los competidores, a, 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 al mexicano. Y ahí es que, por ejemplo, el, 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 el dicho de que se le sacaron del buche. Era porque no solamente Héctor iba aguantado, sino que le tenía energía de por demás. Y eso es producto de, de gran entrenamiento, de gran sacrificio y estrategia. Hicieron las cosas que hay que hacer en esas carreras. Usted no necesariamente tiene que ser el más rápido. Ni el que más largas las piernas más largas tiene, eh, es toda estrategia saber, conocer cuáles son sus debilidades y sus fortalezas y, y reconocer cuándo es el momento suyo de ejercer presión y de poner todo lo que usted debe poner en la carrera para llevarla. Y usted tiene que llevar eso, llevar ese conocimiento que usted tiene y establecerlo en el contexto de la carrera, porque no necesariamente ser competidores pues miden bien o cuajan bien con, su, con sus capacidades. Y usted tiene que modificar todo eso, cosa de que usted pueda tener una ventaja sobre esos competidores. Si usted arranca demasiado temprano, pues se va a quedar sin gasolina. Si arranca demasiado tarde, pues no va a cogerlo. Si usted no mantiene el paso y se desespera o da pasos de, de, más, de, más de más fuerza, de la que debería dar durante las primeras vueltas, pues también le va a afectar al final de la carrera. También hay que tomar en consideración si está seca, húmeda la, la, el, la pista que ayer llovió. Tiene que también tomar en consideración la humedad que hay en el ambiente, eh, el, el, el nivel de viento que hay, si está en contra, si está a favor, si está de lado. Todo eso son, hay muchas cosas que hay que tomar en consideración cuando se hacen estas carreras. Por lo tanto, esto es un proyecto. Esto es un gran proyecto. Y Héctor Pagán ayer, Hizo, eh, eh, hizo lo que tenía que hacer lo dejó todo ahí en la pista y se trajo la medalla de oro para Puerto Rico y para su pueblo de Barranquita así es que muchísimas felicidades para él veo que están comentando mucho mucha gente conecta, que bueno eh, una carrera científica dice María Martínez, tiene elementos de ciencia, de ciencia, sin duda alguna tiene elementos de ciencia, hay que tomar todo eso en consideración en consideración el de México no le veía ni las luces al de Puerto Rico, y de Ortiz. Dice, ¿vale? Ese muchacho es pequeño o es que está bien lejos? Exactamente. Eh, eso está bueno. Eh, Belen Maite te dice: Si yo fuera gobernadora, te daría el puesto de director de recreación y deporte. Ay, Belen. Belen Maite. Vago. Bueno, gracias por eso, pero complica esa cosa también, orgullo barranquiteño rumbo al NCO en Chile, eh, Los juegos centroamericanos, bueno, el NCA, no sé de qué me está. Héctor está, puso una sigla, no la reconozco, perdona. En Chile, la próxima, ah, ok, ya entendí las competencias que hay en Chile la semana que viene. Pues así es que Héctor Pagan, otra medalla de oro para el equipo de Puerto Rico allá en eh, San Salvador. Héctor Pagan Ortiz de Barranquita para el mundo. Hablando de medallistas de oro y grandes eh, demostraciones en el atletismo ayer, Jasmine Camacho Quinn corrió su semifinal y la completó en 12.60. Les voy a decir dos cosas. Lo primero es que destrozó, bueno, no lo destrozó, ganó. Hizo un nuevo, estableció. Estoy buscando las palabras y las digo en voz alta hasta que las encuentro. Estableció un nuevo récord centroamericano de 12.60. Ahí la tienen en pantalla, posando contra ese, con, con el tiempo que realizó. Eh, y para los que no saben, ella rompió ese récord centroamericano que se había establecido en Maracaibo, en los juegos de Maracaibo, en el 1998. Y que lo estableció la Boricua Dayan eh, Rose. O sea que Boricua le rompe el récord a otra Boricua. Así es que ponga eso en la nevera. Sabemos que el tiempo, el récord mundial lo tiene Toby Amusan, que lo hizo en la final, en las carreras finales de la, del mundial en Oregon el noviembre pasado de 12.12. .12. Eso fue una super carrera lo que hubo allí. Pero Yasmín Camacho Quinn ahora es dueña del récord olímpico y el récord centroamericano 12.60. Yo les puedo garantizar garantizar que la carrera que hizo ayer jasmine camacho queen de 12.60 fue aguantar porque era la semifinal así es que jasmine pasó a la final y como dijimos ahorita que le contestamos a belen maite la final está programada para hoy a las 9 y 10 de la noche donde también estará compitiendo la boricua paola vázquez así es que para que lo pongan en la nevera jasmine va a estar corriendo en la tercera, en el carril, eh, el tercer carril, y Paola Vázquez va a estar corriendo en el sexto carril. Paola llegó segunda en su semifinal con tiempo de 13.22. Jasmine va a estar en el tercer carril con el mejor tiempo de la prueba. De hecho, solamente dos competidoras hicieron tiempo de menos de 13 segundos. Eh, Jasmine, obviamente, fue el mejor de 12.60 por en la nevera, esa prueba será hoy a las 9 y 10 de la noche. Jasmine Camacho Quinn corriendo por el oro centroamericano para convertirse, está buscando convertirse en campeona centroamericana en los, en los Juegos Centroamericanos, será, buscará también un oro para ser campeona panamericana y tener los tres, los tres oros, la regional, la continental y la olímpica. Dicho sea de paso, al hacer los 12.60 Jasmine ayer, Clasificó a los Juegos Olímpicos de París. Ya está. Tiempo mínimo superado. Ya ella está en los Juegos Olímpicos de París y, e irá a defender su medalla de oro. A muchas personas no les sorprende eso, pero muchas cosas pueden ocurrir en, una, en, un, en un ciclo olímpico. Desde lamentables lesiones hasta una carrera donde se llevó las vallas y era la carrera para clasificar. O sea, pueden pasar muchas cosas el hecho de que ella haya asegurado ya a estas alturas, a un año su puesto allá en, en los Juegos Olímpicos, pues es buenísima noticia para eh, para ella y para lo, eh, toda la delegación puertorriqueña bueno, por ahí sigue escribiendo eh, papá pa, déjeme ver, déjeme ver, excelente dice Belén Maite déjeme ver, perdón que se me, se me se me colocan cosas en el medio esos anuncios que de momento salen Sería bien bueno que las dos ganasen oro y plata. Oh, eso, se, eso es eso para convertir un jueves, eh, un jueves bueno, en un jueves extraordinario, un miércoles, perdón, extraordinario. Eso es así. Gracias por estar por allá, Jonathan Medina, Julio Elisea. Preparación, salud y suerte. Les desea Juan González. Exactamente. Pues ya lo saben. 9 y 10 de la noche es esa final. Jasmine Camacho Quinn y Paola Vázquez buscando. Medallas allá en, en San Salvador. Otro que ganó medalla en la esgrima es ese señor Rafael Western, medalla de plata en el sable individual. Este joven superó a Carlos Enríquez de Centro Caribe Sport 5 a 1. Su segundo a David Naranjo del de Salvador 5 a 1. Después superó a José Quintero de Venezuela 5 a 1. Después superó a Gabriel Alfau de República Dominicana 5 a 1. Después al panameño Eduardo Gallardo. Y después en los cuartos de final al boricua Adrián Figueredo eh, 15 a 13. Después volvió a competir con el venezolano José Quintero y lo ganó, le ganó de nuevo en las semifinales 15 a 14. Y cayó en la final contra el venezolano Eliezer Romero eh, 15 a 11. Pero ahí está. Medalla de plata. De plata para eh, Rafael Western en esgrima. Repasando medallas que haba, habíamos hablado ayer en el programa, en el Taekwondo, se ganaron medallas en el Pulse Individual Freestyle Femenino, con Fabiola Ruiz que ganó la medalla de plata, y en el punse individual eh, reconocido masculino, Miguel Ramos fue la medalla de bronce. Eso lo habíamos discutido ayer también en tiro, repasando la pistola, se ganó medalla de bronce en equipo, el equipo de Luis López, Michael Vega, eh, Javier Medina. Eh, ganaron medalla de bronce en la pistola 25M y rifle de 10, medalla de bronce para Yarimar Mercado y Gustavo Enríquez. Yarimar ganó tres medallas en este juego centroamericano: una oro, una de plata y una de bronce. Así que se llevó el ciclo completo. También en los bolos, y aquí tengo una imagen del equipo masculino en bolos que ganó la medalla de plata, Cristian Ascona. Edgar Burgos, David Márquez, Israel Hernández, Jan Pérez y Jorge Rodríguez, medalla de plata por equipo masculino en bolos. Excelente, sigue el equipo de bolos, eh, trayendo gloria para el país. Lo hacen en muchos sitios. Estos dos jóvenes que están ahí son Massibel Vieta y Emanuel Vázquez, que ganaron la medalla de bronce en... El deporte de clavados en la plataforma sincronizada mixta. Macy Vieta y Emanuel Vázquez ganaron medalla de bronce. Que hay una imagen de, esta, de estas competencias que son... Los clavados son uno de los, de los deportes más excitantes porque pues tiene los elementos de la altura, de que tiene que ser todo perfecto, de entrar al agua derechito o derechito y entonces esto de que sea en la el eh, clavado de plataforma sincronizada que entonces los dos competidores tienen que hacer todo exacto que parezca un espejo y ciertamente es bien difícil y entonces ese elemento de la altura no todo el mundo eh, puede estar ahí arriba en una plataforma que tiene 30 pies de alto y después zumbarse por ahí para abajo y hacer, haciendo pirueta pero ponelo en la nevera, med en medalla de bronce para Macy Vieta y Emanuel Vázquez. Macy Vieta y Elizabeth Miclau, la otra boricua, estarán compitiendo. Están compitiendo hoy en la plataforma de los 10 metros. Pon eso en la nevera. Mañana venimos con esos resultados. Bueno, ayer también se estaba compitiendo en varios deportes, entre ellos el baloncesto masculino y también eh, el, el baloncesto masculino en las semifinales. Y en la en el voleibol femenino. Vamos a empezar con el voleibol femenino. Las nuestras ayer tuvieron su segundo juego en este torneo y derrotaron al equipo de Costa Rica en tres parciales. Perdón, eso fue hoy. Ese jueguito fue esta, ma esta, esta tarde temprano. En tres parciales, Puerto Rico derrotó a Costa Rica eh, 25-13, 25-13, 25-9. Por las boricuas, Pilar Victoria con 14 puntos, Génesis Collazo con 13. Carla Santos con 11 y Neira Ortiz con 6 puntos. Mañana Puerto Rico juega contra la República Dominicana en un esperadísimo juego allá en San Salvador. Mañana contra la República Dominicana a las 7 de la noche. Ponlo en la nevera. Julio Alicea Ramírez dice: Un chamaquito ganó los 5000 metros. Héctor Pagán Ortiz de Barranquita para el Mundo. Ese joven Boricua, 5000 metros, qué bueno es. Eh, María Negro, por ser la medallista de oro olímpica, no clasifica automáticamente a las próximas Olimpiadas. No, no clasifica directamente por ser la campeona olímpica. Eh, en un tiempo, no estoy seguro si en atletismo era así, tengo que ser bien honesto, pero en otros deportes el campeón olímpico clasificaba directamente al mundial y los campeones mundiales clasificaban directamente a los Juegos Olímpicos y eso cambió. Ahora, por ejemplo, en el baloncesto, el campeón mundial que antes pasaba directamente a los Juegos Olímpicos, tiene que clasificar a los Juegos Olímpicos igual que todo el mundo. Porque lo, y, y yo creo que eso es justo. Porque en cuatro años pueden pasar muchas cosas. Y el hecho de que usted tiene una... Yo voy a poner un, un ejemplo que a mí me hace mucho sentido. No sé si a ustedes le, le puede hacer el mismo. Eh, miren a ver qué ustedes piensan y me dejan saber. Cuando Yamin ganó la medalla de oro. En Tokio. Eso fue hace tres años. Es irregular. Se supone que sea cada cuatro años. Sabemos que eh, por la situación de la pandemia. Va a ser cada, eh, este, estos juegos de París van a ser tres años después de las competencias de Tokio. Pero regularmente son cada cuatro años. Y lo que... Mi, 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 mi observación es la siguiente. Cuando Yamin ganó esa medalla. Pudo haber habido una competidora que tenía 15 años. 14 años de edad. Eh, compitiendo en categorías menores todavía, que era una gran promesa. Y empieza a competir y buscar posiciones para llegar a estar en, en, en clasificatorias para los Juegos Olímpicos. Para los Juegos Olímpicos hay cierta cantidad de espacios reservados para las que van, que las que clasifican. ¿no? El hecho de que usted le pueda dar la ventaja a la campeona de hace cuatro años. de entrar sin, necesitar, sin necesariamente competir. O competir lo mínimo, les remueve a usted oportunidades a esos nuevos talentos que están subiendo. Ese es mi, ese es mi, mi, mi lo que por lo la mayor razón por la cual veo que esto está bien, que es justo. Obliga entonces a las campeones y campeonas a seguir activos, mantenerse eh, en, eh, en alto nivel y buscar la manera nuevamente de llegar a ese, a ese punto olímpico. Se, sabemos que una competidora como Yasmin Camacho Quinn, con la velocidad que tiene, el dominio que ha tenido en el evento, no debe tener problemas en clasificar a los Juegos Olímpicos eh, basado en el tiempo mínimo que ellos requieren que un competidor o competidora haga para estar allá. Va a tener oportunidades que a lo mejor otras no tienen porque pues es la figura, es la campeona olímpica. En los eventos mundiales atrae gente a las gradas, vamos a ir a ver a la campeona, o sea que va a haber. Eh, Se puede que le abran puertas para ella participar en eventos que la pueden llevar a un juego olímpico eh, de manera más directa que otras personas que tienen que sacrificarse, como bien ella lo hizo antes, ¿no? Pero sí, no necesariamente, no usted por ser campeón olímpico o campeona olímpica, no va directamente a las olimpiadas. Tiene que, tiene que tiene que clasificar nuevamente, pero sí, tiene unas oportunidades que no tienen las demás. Eso 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 es así. Bueno, eh, son las 6 y 34. Les recuerdo, amigos y amigas, que este programa es siempre, siempre traído a ustedes por la Cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre. La Cooperativa Manuel Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Buen Vecino Café, ahí en la Avenida Hostos, en Atorrey. Gracias a ellos por siempre apoyar nuestro proyecto y a ustedes por estar conectados siempre a nosotros y que, y que siempre comparten y cada vez hay gente nueva, hay gente participando, eso es lo que me gusta a mí, así es que gracias, 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 no se olvide que puede convertirse en donante frecuente de Bonita Radio, puede ir a nuestra página de internet, bonitaradio.net, puede hacer donaciones ahí a través de PayPal o tarjetas de crédito, también puede ir a través de ATH Móvil en la sección de negocios, búsquenos como Bonita Radio o también puede encontrarnos como Fundación Periodismo 21, que apoya a Bonita Radio en esta gestión periodística. También pueden enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB número 284, Pio Box 19400, San Juan Puerto Rico 00919-4000. Ya lo saben. Eh, Ricardo Rillaga, tienes que hacer marcas mínimas en el nuevo, el nuevo ciclo. Exactamente, eso es lo que estaba tratando de explicarle a, a Belén Maite. Eh, Ricky, un abrazo grande. Eh, gracias por la información, dice María Martínez. ¿no? Gracias a ustedes por estar ahí. Carlos Duprey, mi hermanazo. Un abrazo grande bebé. donde quiera que esté. Yo sé que tú estés, yo creo que tú estás más cerca de mí de lo que estabas hace una, unos días. Vaya saben. Bueno. Vamos a hablar del baloncesto. Ayer el equipo Row, así me dicen a mí para los que no saben, Row. Por eso es que Carlos Dubre escribió ahí Row. <laughs> Ese es mi apodo. Eh, bueno, ayer el equipo de baloncesto masculino. Y volvemos. Se ha hablado mucho de la situación de, yo, de Andrés Culvelo. Lo que ha trascendido. Pues yo tengo que decir. Este. Ese artículo, esa historia que publicó la compañera Sara del Valle en el Nuevo Día sobre las razones por las cuales eh, Carlos Arroyo tomó la decisión de suspender indefinidamente a Andrés Curvelo, me parece a mí que las indisciplinas hay que atenderlas. Y, y, y he visto también muchos comentarios donde dicen, ah, no, pero las indisciplinas que hubo en el 1990, en el 2009. No. Para empezar, eh... Esos cuentos de indisciplina solamente los sabrán ellos. Nosotros no tenemos, nos consta. Si a usted o a alguien le consta una de esas indisciplinas, pues miren, la, la, los tiempos pasados son los pasados. Tenemos que enfocarnos en lo, no, en lo que está pasando hoy y en lo que va a pasar en el futuro. estamos eh, Se está intentando hace mucho tiempo establecer un buen relevo generacional en, nuestra, en nuestro programa nacional de baloncesto y yo creo que están bien encaminados. Todavía hay lagunas que hay que atender, hay que, hay que atender algunas fallas que sabemos que existen, algunas fallas dentro y fuera de la cancha que se están trabajando, eh, al menos los de la cancha. Y la indisciplina de Andrés Curvelo no es nueva. Andrés Curvelo ha, teni, ha tenido issues de disciplina en instituciones como la Universidad de St. Johns, también estuvo algo en la Universidad de Illinois, eh, y ahí se... Al llegar a la selección nacional, a mí me parece que es sumamente importante que los directivos de la selección, como es Carlos Arroyo, le hagan saber a, a él y a todos los jugadores que están envueltos en nuestro programa nacional que ponerse la bandera de Puerto Rico en el pecho y jugar por la nación no es lo mismo que jugar para la universidad ni para un equipo profesional. Y que hay algunas cosas que los profesionales. Pueden hacer y se salen con la de ellos. Y hay otras eh, otras códigos y otras tolerancias cuando se trata de un equipo nacional. Y esto no solamente es para Puerto Rico, para todos lados. De hecho, el equipo nacional de Estados Unidos con los jugadores de NBA. Que el coach K, Coach Khryshenky es el coach de, de la selección. O fue el coach de la selección. Eh, y otros dirigentes. Que tenían estas mega estrellas en el equipo, de la manera que se trabajaba en términos de su disciplina, de la puntualidad y todo, era distinto. Y así mismo lo han dicho ellos en, durante el tiempo. No es lo mismo jugar profesional y colegial que jugar con la, por, por, con la bandera. Y este tipo de disciplina que se le ha impuesto a André Curvelo, que no solamente lo suspendieron, sino se fue del de Salvador. Eh, pues me parece que si está, si fueron los hechos, como bien se menciona en, ese, en esa historia de Sara del Valle, de agresiones hacia jugadores de, de compañeros de equipo, agresiones verbales hacia dirigentes de equipos contrarios, eh, destrucción de la propiedad. Eh, no, hay, no hay mucho que buscar. No hay mucho que buscar. Y parte de, parte de pertenecer a un grupo, a un equipo, es la disciplina. Y pues, lo que, espere, lo que esperamos es que Andrés Culvelo aprenda de esta experiencia. Porque el talento no lo es todo. Usted puede ser lo más talentoso, pero si usted no quiere bailar al son que le tocan en un equipo donde hay más elementos que pertenecen a ese equipo. Y usted tiene que considerar el, el equipo. Pues va a tener problemas en que, lo, en que le toleren sus cosas. Dicho eso. Pasando a la página de André Curvelo. Puerto Rico ayer jugó contra el equipo de República Dominicana. Perdimos 91-84. Eh, es importante establecer que esto es un equipo joven, con algunos elementos de veteranía. Pero yo no puedo juzgar este juego, ni la labor de Cristian Dalmau, ni la labor de los jugadores, porque... Hay que reconocer que esto es un equipo novel. Esto es un buen experimento que se está haciendo en el baloncesto. Esta es la próxima generación de jugadores de Puerto Rico. Algunos de ellos estarán, algunos de ellos no estarán. Pero ciertamente es un buen experimento y es, pues, podemos tener una idea de dónde estamos parados al momento de buscar esta nueva cepa de jugadores que van a representarnos en el futuro. A mí me parece que jugaron, han jugado bastante bien. Dada la circunstancia, tengo que también reconocer que yo no sé cuáles son las realidades de los equipos contrarios, si son igual de jóvenes, si hay elementos. Puedo saber algunos de los jugadores que han estado, por ejemplo, en República Dominicana. Hay unos que hemos visto, otros que yo no recuerdo haberlos visto, pero ciertamente son equipos que eh, al menos están en, en igual de condiciones que el Puerto Rico, ¿no? 91-84 fue la victoria de la República Dominicana. El primer parcial lo ganaron los dominicanos 25-22. Puerto Rico se recupera y gana por 10 puntos. El segundo parcial 24-14. Pierde el tercero 20-18. Y finalmente, República Dominicana le sacó las patas nuevas, como dijimos ahorita, 32-20 a Puerto Rico para asegurar esa victoria y pasar al juego final contra México. En cambio, Puerto Rico va a jugar contra Nicaragua esta noche a las 7 de la noche por la medalla de bronce. En el tiro de campo, República Dominicana tiró excelente para un 52%. Y yo se lo he dicho anteriormente que cuando usted tiene un equipo que tira por encima del 50% y usted no está allá arriba en ese por ciento, es difícil ganar. 52% para Dominicana, 40% para Puerto Rico. Por otro lado, Puerto Rico votó el balón 15 veces. El equipo de República Dominicana votó el balón 11. Y esos puntos duelen. De hecho, el juego se acabó por 7. Si, si República Dominicana, esos cuatro balones que Puerto Rico perdió, los hubiese convertido todos en puntos, eran 8 puntos, al menos 8 puntos de diferencia. Por el equipo de Puerto Rico, Dimencio Bond, 20 puntos, Jorge Pacheco con 20 puntos y Ángel Matías, 17 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Puerto Rico, como dije, esta noche a las 7 de la noche contra el equipo de Nicaragua por la medalla de bronce. Mañana vengo con todos los detalles de ese juego. Juan González dice, perdón, eh, Julio Alicea dice, saludos desde Pensilvania, un abrazo grande, gracias por estar. Juan González dice, Otero, deberíamos darle más amor, aunque sea tres minutos al béisbol de grandes ligas y pronto a los boricuas de la NCOBOLI. Voy a, voy a meterle mano a, lo, a, lo, a las grandes ligas, sin duda alguna. Eh, eso va, eso va la semana que viene, eso está en la agenda, eso está puesto en calendario. Rica Rillaga a lo mejor me puede ayudar también con eso. Juan González dice. ...en Illinois era de los mejores reclutados... pues, que es un talentazo... ...y St. John's, la misma pobre actitud... ...es tóxico, dice Juan González... huepa, eh, Carmen Acevedo... ...anda por ahí... ...tú tienes tiempo para ver el programa... ...de Deporte Bonita Radio, un abrazo amiga... ...un abrazo grande... Eh, ...te gustó esa saca del buche que le dieron al mexicano... ...en la carrera, lo vi todo... ...ese Héctor Pagan Ortiz... ...de Barranquita para el mundo... ...de Barranquita para el mundo, bueno... Vamos a hablar un momentito de el Americop femenino de baloncesto. Y aquí, aquí, fue un juegazo. De, precisamente María Negrón lo acaba de decir. Las, ne, las nenas tuvieron un juegazo contra México. Estas mujeres ayer. Lo, lo más, lo más que yo reconozco del juego de anoche de Puerto Rico contra México, señoras y señores fue el hecho de que Puerto Rico vino del desastroso juego que tuvo contra Canadá. Yo quiero dejar esto bien claro. Ese juego es de Canadá, nosotros sabemos que Canadá es uno de los mejores cinco equipos del mundo. Sabemos que son jugadoras atléticas, grandes, fuertes, corpulentas, que tienen un gran equipo técnico, que tienen un gran nivel de baloncesto. Que Puerto Rico se las vino a ganar en, un, en la edición pasada del América. Estamos hablando de un equipo que regularmente es regularmente superior a Puerto Rico. Y que Puerto Rico ha estado llegando al nivel de Canadá. No al revés. Tenemos que tener eso bien claro. Lo segundo. Puerto Rico tuvo una noche horrible. De esos juegos que no salía nada. Tiramos 20% de campo, 20% de campo. Eso quiere decir que cada 10 tiros Puerto Rico metía 2. Eso es horrible. Nos botan a Jasmine Guadmaine en el primer parcial, que es una de nuestras grandes armas ofensivas, al menos en la circulación del balón, en el flujo ofensivo de Puerto Rico, y es una buena presencia en la defensa. Sale con lesión Arela Girante. La incertidumbre de cuán seria es la lesión y perder posiblemente la mejor jugadora que tenemos en la cancha. Pues también trabaja en la psiqui. Tanto así que votan a Pamela Rosado a la capitana en el último parcial. Fue un horrible juego. Importante lo que hicieron anoche. Ayer se levantaron de ese desastroso juego y salen a jugar con las anfitrionas para asegurar el pase a la segunda ronda y le ganaron 70-64. Esto hay que reconocerlo, señoras y señores. Y esto habla muy bien. De Puerto Rico y de cómo tienen que manejar el, el juego que tuvieron antes de anoche. Carmen Crozas anda por ahí. Un abrazo grande, Carmen. Sabe que te, que te quiero mucho. Eh, María Rodríguez Caloca dice: es bien difícil venir de una derrota y jugar con las de la casa. Exactamente. Y pues, en México siempre tiene equipos de calidad, que el García. Anda por ahí, llegaste como siempre. Nunca es tarde cuando la es bonita radio, como dice mi amiga Carmen Genita Acevedo eh, Qué buenas son, dice María Negro. Pues ciertamente lo primero que yo quería hablarles a ustedes de este, de este juego, el análisis, es el, el esfuerzo que hicieron y de, de venir de un juego como, como el que tuvieron contra Canadá y hacer lo que tenían que hacer en el juego de ayer. Y dicho eso, este equipo de Puerto Rico vino de atrás. Vino de atrás para dominar. Puerto Rico ganó el primer parcial 17 a 15 y el segundo lo empataron a 17. México le sacó un 23-17 en ese tercer parcial, pero Puerto Rico vino en el cuarto a sellar el juego 19-9. Arela Guirante, 25 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias. Mia Hollingshed con 13 puntos y 5 rebotes. Y esa que está en pantalla, Jasmine Wathmey, que fue la que votaron en el primer parcial en el juego pasado, metió 9 puntos con 5 rebotes. Puerto Rico tiró para un 37% de campo, México tiró un poquitito mejor, 37.7, nosotros tiramos para 37.1, muchísimo mejor que el 21% que tiramos contra Canadá. En los tiros de tres puntos, Puerto Rico tiró para un 21%, no hemos tenido buena suerte en la línea de tres puntos, pero algo importante que surge de estas estadísticas es que Puerto Rico tira mucho de tres puntos, no se estaba metiendo el canate de tres puntos, pues pararon de tirarlo. Tiraron 14 y metieron 3. Al darse cuenta, mira, no está entrando, vamos para adentro. Olvídate del canasto de 3 puntos. Vamos a enfocarnos en lo que sí está funcionando. Me parece que eso es importante reconocerlo también. Puerto Rico tiró para un 21.4 de la línea de 3 puntos. México tiró para un 31.6 de esa línea. En el tiro libre tiramos de 20.15 para un 75%. Las mexicanas tiraron para un 86% de 14-12. Excelente también por las mexicanas. Ese esfuerzo del tiro libre que son importantes, importantísimos. Las asistencias las dominó México 19 a 14. Los rebotes, ambos equipos cogieron 42, pero nosotros dominamos en, la, en, la, nosotras dominamos en los rebotes ofensivos 12 a, 12 a 8. También dominamos en los cortes de balón 9 a 4, que es donde Puerto Rico apuesta, siempre joseando el balón. En los tapones 5 a 2. Y Salis Quiñones fue buenísima debajo en la pintura, protegiendo ese canasto. Y obligamos al equipo de México a cometer 17 tenovers nosotros cometimos 11. De esos puntos de tenover, Puerto Rico superó 14 a 13 a México. Los puntos de fast break, 13 a 7 a México. En las segundas oportunidades, 7 a 5 dominamos. Los puntos en la pintura, fíjense, no estamos metiendo la bola de 3 puntos, pero fuimos al canasto abajo y dominamos 30 a 24. Y el banco de Puerto Rico superó el de México 18 a 8. México tuvo hasta ventaja de 10 puntos con 2.33 por jugar en el tercer periodo. Estaba 52 a 42 cuando en Puerto Rico empezó a empujar y finalmente cerró ese tercer parcial abajo por cuatro nada más y cogieron entonces donde dejaron las cosas en el tercer parcial, lo cogieron en el cuarto y cerraron ese juego para pasar y asegurar la segunda posición del grupo B donde estamos nosotras. Ahora vamos a esperar, nosotros descansamos hoy también se descansa mañana porque hoy nos tocaba a nosotras descansar en el calendario. Mañana descansan todas y el viernes regresamos a la cancha para jugar o con Venezuela o con Cuba o con Argentina. Argentina es un poco remota la posibilidad, pero uno de esos tres equipos se va a medir a nosotros en los cuartos de final y ese es el juego que queremos ganar para pasar entonces al medallero. Recuerden que Puerto Rico actualmente son las medallistas de plata en el Americop, que precisamente le ganamos a Canadá. En esa semifinal, en la, en, en la edición pasada. Si ustedes no, si mal no recuerdan, a lo mejor se acuerdan de la imagen. Que en el medio del juego de, por la medalla de oro contra Estados Unidos. Se fue la luz en el Coliseo Roberto Clemente. Y las jugadoras empezaron a bailar en el medio de la cancha. A hacer una competencia de baile porque no llegaba la luz. A lo mejor se acuerdan de esa imagen. Esa fue el juego de la medalla de oro. Por, en esa Americop de la edición pasada que fue en San Juan. Este, a qué hora es la carrera de Yasmín y Paola, a las 9 y 10 de la noche, Edgar García 9 y 10 de la noche, la final de los 100, de los 100 metros con Vaya Yasmín Camacho Queen va a estar corriendo por el, carril, el tercer carril y Paola Vázquez va a estar corriendo por el sexto carril bueno, esta noche eh, esta noche es el segundo juego de la serie semifinal entre los vaqueros de Bayamón y los Atléticos de San Germán ponga eso en la nevera Juegazo. La diferencia entre el primer juego que ganó Bayamón, que lo ganó 77 a 71, un juego bastante cerrado, fue que eh, la diferencia es que ese fue en Bayamón, el de hoy, es el de Torres Ramírez. Y jugar en el Arkelio Torres Ramírez no es lo mismo que jugar en el Rancho Vaquero, ¿sabe? Si usted es Bayamón, claro. Segundo juego de la semifinal, eh, este. Esto promete ser un juego bien ruidoso, súper ruidoso allá en la Kelly Torres Ramírez. Hay posibles cambios en el equipo de San Germán. Ese que está en pantalla, Nate Mason, tuvo la. falleció su abuela. Todavía no se sabe si él va a estar disponible para esta noche. Eh, o no se sabía antes de yo empezar el programa. Pero si hay cambios, se van a quedar con Will Daniels y con Ronda y Hollis Jefferson. En el caso de que regrese Nate Mason, o sea que Nate Mason va a estar disponible, pues Ronda y Hollis Jefferson va a estar por Will Daniels. Eh, esos cambios podrían ser importantes para el equipo de San Germán. Por otro lado, Jacob Wiley del equipo de Bayamón no va a estar disponible. Marvin Jones de Ponce, de los Leones, acaba de ser fichado para el equipo de Bayamón para sustituirlo. Así es que, aunque Marvin Jones es un buen jugador. Jacob Wiley ya es parte de la, de la máquina de Bayamón, o sea que de los vaqueros, así es que no necesariamente puede que engrane al momento. Así que es que es, un es una buena oportunidad para los Atléticos empatar la serie hoy. Además que van a jugar en su cancha, así que pon eso en la nevera. Eh, Rafito Sánchez dice que hermano mío, entiendo que los Atléticos vencen hoy. Difícil ganar en el Arquelio Torre. García dice que se empata la serie. Oh, Héctor Omar pa, eh, pa, eh, Padro. Padro, perdón. Un saludo desde Indiana. Temperatura 87. Sí este, si estamos en verano. Vamos a ver cuánto te dura ese calorcito, Héctor. Sin duda alguna. Si es que esta noche, segundo juego de la serie semifinal entre vaqueros y atléticos. Juegazo. Arquelio Torres Ramírez. Lo pueden ver por Punto 2. O lo pueden ver también por YouTube. Yo lo estoy viendo por YouTube acá. Porque acá no hay ese, el otro canal, pero ya lo saben. Bueno, finalmente, Jimmy Torsen, presidente de, del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño, anunció que ya se escogieron los 15 candidatos para ser exaltados al Salón de la Fama. De esos 15 candidatos, 11 van a ser eh, exaltados al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño. Ese edificio bien bonito. En el Sisto Escobar, que hay allá en el área de Puerta de Tierra, eh, eh, ese mismo edificio y ese, ese, ese patrimonio que hay que proteger, ahí está el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño, para los que no lo saben. 15 figuras fueron seleccionadas para que pasen entonces a la Junta a ser consideradas y de ahí salen 11. Carlitos Colón no está en esos 15 nombres, para que lo sepan. Habían nominado a Carlitos Colón el luchador, habíamos hablado aquí con Armando Golbea, eh, alias eh, Tommy Diablo, luchador profesional, sobre la posibilidad de que Carlos Colón fuera eh, exaltado del Salón de la Fama, pues sepan que no está su nombre en los 15 finalistas para ser exaltado. Los que están son Luis Torito Meléndez en el béisbol, Francisco González en el tenis, Ramón Monchito Hernández en el voleibol, también Raúl Papaleo en el voleibol, Carlos Rey Coto, árbitro de béisbol. Luis Rivera en la gimnasia, María Cuca Cordobés en el baloncesto, como no, Bobby Ríos en el baloncesto, Toñito Colón también en el baloncesto, eh, Chu García en la prensa, Madeline de Jesús en prensa, Agustín Flores como propulsor y Luis Rivera Toledo también como propulsor del deporte. Los dos nombres que han hecho mucha eh, eh, titular hoy, Alex Cora, dirigente de los Medias Rojas de Boston, campeón de serie mundial en el béisbol y Eddie Casiano, dirigente de los Atléticos de San Germán, pero están siendo exaltados por sus aportaciones como jugadores. En el caso de Eddie Casiano no hay duda de lo meritorio que es que Eddie sea considerado para el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. Juega profesional en Puerto, jugó profesional en Puerto Rico desde los 15 años con San Germán, producto del equipo de Bayamón. Eh, le dedicó su vida completa al baloncesto puertorriqueño a la selección nacional, tanto como jugador como como, como dirigente, sin duda alguna, Eddie Casiano eh, tiene, los, tiene los galones para ser considerados al pabellón de la fama del deporte. Todos los que están ahí son, tienen los galones. Y recuerden que si los cuatro que no pasen para este año, pues son considerados para próximos años. Así que ponlo en la nevera, ponlo en la nevera. Esperarán a que se muera para hacerlo. Tú dices lo de Carlitos Colón. Yo, yo entiendo la controversia o las diferencias de opiniones que hay en cuanto a la figura de Carlos Colón y la institución del pabellón de la fama del deporte puertorriqueño. Yo sigo pensando que Carlos Colón, como un propulsor, merece estar allí. Como una figura asociada con algo deportivo, porque en los años que Carlos Colón... Estaba activo, la lucha libre no era vista como se ve hoy, de que es un espectáculo primero, sino que era un deporte, algo excéntrico, no, pero como propulsor y, y, y desarrollador de, de, de una industria eh, en Puerto Rico, yo no creo que hay duda de que Carlos Colón sea uno, así que pero nada puedo entender cuáles son las controversias y con las reservas que pueden tener personas envueltas en el deporte puertorriqueño. Eh, porque por mucho, mucho tiempo la lucha libre era aparte al, 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 al proyecto deportivo. Eh, y como, como lo establecí en la conversación que tuve con Armando, no solamente había resistencia de parte del, del, de los deportes puertorriqueños, también había una resistencia de la propia lucha libre de, que, de, de integrarse a ese proyecto. Porque tiene unos elementos de espectáculo y hay unos impuestos y hay unos gastos que incurren si si en efecto ellos eh, se proclamaban igual que el baloncesto, cuando realmente no lo eran, pero en términos de un, una industria basada en una competencia atlética, sea o no de predeterminada, está ahí. Los elementos de un desarrollo de una industria como Carlos Colón lo ha hecho y la figura que Carlos Colón es en Puerto Rico, desde la Asociación Deportiva, está ahí. Eso es todo lo que yo digo. Pero nada. Por ahí está Jorge Rodríguez Arcina. Jorgito. Eh, Atlético hasta, hasta, hasta el seto. ¿Ustedes ganan hoy? ¿Cómo me dice? Nos ganaron a nosotros los cangrejeros, pero eso está bien. Eso es para el... Nosotros somos campeones 2024. Fíjate eso. Definitivamente Carlos Colón era conocido en muchos otros países, dice José Ortiz. Ahí está la controversia. Al menos ya se empezó a hablar del tema. Eh, veremos a ver qué pasa. Eh, con la figura de Carlos Colón, pero nada, no están los 15 finalistas que van que van a ser considerados. Bueno, me voy, son las 6:58. Eh, nada, regresamos mañana con más acción deportiva. Los resultados de todo lo que pase hoy y mañana durante el día: los resultados del Baloncesto Superior Nacional y demás. Y el Americop, bueno, el Americop descansan hoy y mañana, pero nada, ponlo en la nevera que regresamos a las 6 de la tarde. No se olviden que Armenguenita Acevedo los ve mañana jueves a las 11 de la mañana. En esto es lo último. Te quiero, caballete, dice Jolito Rodríguez Alcina. Ese es mi árbitro de voleibol favorito, para que lo sepan. Un abrazo, Jolito. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana. Un abrazo grande a todos y todas. Chequeamos. Que descansen. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía Solidez y Futuro. Y buen vecino café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.